Daniel capítulo 3, gloria al Señor. Daniel capítulo 3, versículo 14. Y si usted lo ha encontrado, se va a poner en pie para que podamos darle lectura con reverencia a la palabra del Señor. ¿Ya? Daniel capítulo 3, versículo 14. En adelante vamos a leer algunos versículos y luego de la lectura vamos a hacer una oración especial por las peticiones. Amén. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14. Le vamos a dar lectura. ¿Lo encontró, no es cierto? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Esta es palabra del Señor. Vamos a orar por esta palabra, por nuestras vidas y también por las peticiones. En especial vamos a orar por la salud de nuestra hermana Catalina y también por la salud de nuestra hermana María Inés. Oramos al Señor. Amantísimo Señor y buen Padre Celestial, le agradecemos, Señor, en esta tarde la bendición que nos ha dado de poder llegar, Dios mío, a su casa para alabarle, para bendecirle, para exaltar su precioso nombre, mi Señor. Gracias porque sabemos que hemos llegado al buen lugar, porque hemos llegado, Señor, y hemos apartado para consagrar un tiempo, Señor, para usted. Y siempre sabemos que este tiempo no tiene precio alguno. Es un tiempo valioso, importante, cuando, Señor, nos entregamos y entregamos este tiempo y lo consagramos a usted. Este tiempo yo sé que usted lo usará en beneficio de nuestra vida. Porque en este tiempo que hemos apartado será un tiempo en el cual usted nos hablará, Señor, de acuerdo a su voluntad en esta tarde. Señor, sabemos que en esta noche usted tiene una palabra para nuestras vidas. Sé que nos va a hablar, Señor, a cada uno de nosotros. Y le ruego en su gracia, en su misericordia, que usted pueda usar mi vida. Por favor, se lo suplico en esta tarde. Use mi vida en beneficio de mis hermanos que han venido. No a verme a mí, no a ver a otros, sino han venido a buscar de ti, Señor.
Ellos han venido a buscar una palabra para su vida, para sus corazones. Ellos han venido, Señor, a buscar una palabra para el corazón, para su alma, para su espíritu. Dice, Señor, que en esta noche usted tiene mensaje. Esta noche usted tiene palabra, Señor, para su vida, para nuestras vidas. Y sé que ninguno de nosotros se va a ir vacío, sino que su palabra cumplirá el propósito en esta tarde por el cual usted la ha enviado. Señor, al mismo tiempo queremos pedirle por nuestras hermanas que se encuentran enfermas. Oramos por la salud de nuestra hermana, Señor Catalina. Rogamos porque usted tenga misericordia de ella. Usted pueda obrar en favor de su vida, restablecer su salud, su cuerpo físico. Señor, ordena lo que está desordenado en su organismo, lo que está infectado, Señor, pueda ser curado, sanado, Dios mío. Padre, usted tiene el poder para hacer nueva todas las cosas. Nosotros fuimos creados de acuerdo a la palabra suya. Usted dijo la palabra y las cosas fueron hechas. Señor amado, todo lo que ven nuestros ojos y aún nuestra propia vida fue creada, Señor, por su poder. Por lo tanto, creemos en un Dios que puede hacer milagros, que puede hacer sanidades, que puede hacer prodigios, maravillas. Y oramos, Señor, en esta tarde por la vida de nuestra hermana Catalina, para que te acuerdes de ella y puedas hacer un milagro, Señor. Y la restaures, la saques pronto del hospital, la saques pronto, Señor, de ese lugar, y pueda, Señor, ella ser restablecida en su salud. Y cualquier propósito en el cual usted tenga con ella, ella pueda entender su voluntad, mi Señor. Oramos también por su esposo, por su compañero, nuestro hermano Juan Pablo. Él necesita, Señor, fuerza de parte suya. Y también necesita, Señor, que su misericordia usted lo sostenga con su mano de amor. También oramos por nuestra hermana, Señor, María Inés. Y pedimos, Señor, que usted pueda intervenir en su hija, seguir obrando sanidad para su vida. Pero principalmente te ruego por su familia, para que tú puedas tratar con ellos, con cada uno de ellos, desde su esposo hasta sus nietos, puedas tratar con ellos, mi Señor. Padre, muchas gracias. Ponemos en sus manos estas peticiones y también ponemos en sus manos nuestra vida para recibir y atender el consejo que tú tienes en esta tarde. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga también la ofrenda generosa del día de hoy de 8,000 pesos. Amén. El Señor les bendiga y les pueda multiplicar. Antes de finalizar el culto, vamos a hacer también una ofrenda especial para ayudar a nuestros hermanos que van a viajar este fin de semana. Este domingo nuestros hermanos va a ir una comisión pequeñita a representarnos allí en Longaví, en los bautismos. Ya, yo no puedo estar por razones laborales, me toca trabajar, pero la iglesia aquí va a seguir funcionando. Así que a cargo de la iglesia, como se dijo, está mi hermano Ariel, junto a nuestro hermano Henry. Ahí ellos van a trabajar, pero haciendo cabeza de la iglesia, nuestro hermano Ariel. Así que pido el máximo de apoyo y de asistencia también de la iglesia, apoyar a nuestros hermanos, ya sea tanto en el trabajo al exterior, como también en la casa del Señor. Amén. Los únicos que pueden faltar ese día son los hermanos que van a los bautismos. El resto de la congregación es día de congregarse. Amén. Quiero en esta tarde hablarles bajo el título La fidelidad, el llamado de todo cristiano. La fidelidad, el llamado de todo cristiano. No me cabe, amado, la menor duda de que usted conoce esta historia que acabamos de leer del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14. La historia de Daniel cuando es metido en este horno de fuego. Todos nosotros conocemos esta historia de estos jóvenes hebreos que fueron llevados y exiliados al mismo tiempo y llevados cautivos a Babilonia. Cuando hablamos de Babilonia, no hablamos tan solo de una ciudad, sino que también hablamos bíblicamente. Babilonia representa un sistema de adoración religioso. Y es un sistema de adoración satánico, perverso, y que tiene su propia forma, amado, de operar. Hablando precisamente de estos jóvenes, de esta historia del libro de Daniel, capítulo 3,
Ellos fueron llevados a Babilonia y allí a ellos se les cambió nombre. Amén. ¿Y qué significa eso, que se les haya cambiado nombre? Gloria a Dios. Significa que Satanás, bajo su sistema, quiso borrar o cambiarles la identidad. Santo y poderoso su nombre. Y el propósito de estos jóvenes. Bendito Dios. Nótese lo que pasó aquí. Aquí lo que sucedió a estos jóvenes, al haberle cambiado el nombre, a ellos se les trató de cambiar de una u otra manera su propia identidad. Por eso no es menor cuando el enemigo quiere atacar una vida, cuando la seduce y la quiere llevar a su propio terreno, a su propio sistema. Mira el propósito del diablo cuando toma a un individuo, cuando toma a una persona, y el diablo lleva a esa persona a su propio territorio. ¿Cuál es el plan del enemigo? En el caso de un creyente, de un cristiano, que se ha descuidado en cuanto a su vida, Satanás lo toma como presa y lo lleva a su territorio. Y lo que va a hacer el enemigo como número uno, y nunca se olvide de esto, por favor, lo que más le encarezco yo en esta tarde es que usted no se olvide de esto. Gloria a Dios. Porque una de las cosas que el enemigo va a querer tratar cuando toma a alguien y lo quiere hacer su presa, cuando lo seduce, y es por ende que tenemos a muchos de los hermanos en algún momento, de los que un día estuvieron con nosotros, y una gran cantidad de ellos que está hoy día en el mundo. No precisamente está sirviendo al Señor. Tenemos algunos que perfectamente están y lastimosamente están en el mundo. Gloria a Dios para siempre. Y yo sé que usted, en su historia como creyente, conoce a un sinnúmero de personas que un día estuvieron en una iglesia y hoy día ya no están. ¿Es así o no? Amén, Señor. Pues bien, el propósito principal del enemigo cuando hace a alguien, lo seduce y lo lleva a su propio sistema. Número uno, el diablo le trata de cambiar la identidad. Sí, sí, Señor. Y número dos, trata de cambiarle el propósito. Porque hay algo importante que tenemos que entender, que todos nosotros tenemos un propósito en esta vida. Aleluya. Y usted se preguntará, pastor, ¿cuál es el propósito nuestro en esta vida? Es uno. De ese uno se derivan muchos más, pero hay uno que compartimos todos en común. El único propósito central de nosotros, nuestra vida, existencia, es por lo cual hoy día existimos. El propósito central es para que seamos adoración y alabanza para nuestro Dios. Amén. Hemos sido creados para Dios. Amén. ¿Cuánto han sido creados para Dios? Levante su mano. Entonces, nuestro propósito es que fuimos creados para Dios, para la alabanza de Él. Aleluya. Y usted tiene que entender una cosa, que cuando usted vino a Cristo, a usted se le entregó una nueva identidad. Dios. Usted no es un nene. El Señor le dio una nueva identidad. Dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y allí encontramos una identidad. Y el Señor lo llama como una nueva criatura. Y dice, las cosas viejas pasaron. O sea, una nueva identidad. Bendito sea el nombre del Señor. El título de este mensaje es la fidelidad, el llamado de todo cristiano. Y si nosotros queremos ser fieles al Señor, tenemos que conocer bien cuál es nuestra identidad. Me fui al diccionario precisamente a buscar la palabra fidelidad y me llamó mucho la atención, porque dentro de sus términos que se define, fidelidad viene del latín fidelitas. En primera instancia, este término está relacionado al servicio a Dios. Mire, un diccionario común lo define así. Relacionado a Dios está la palabra fidelidad. Me llamó la atención que el mismo diccionario secular, ni siquiera un diccionario común, o sea, ni siquiera un diccionario bíblico, sino que un diccionario terrenal común, que lo hizo lo más probable hasta un impío, dice precisamente que la fidelidad se trata de alguien que tiene que cumplir una promesa en virtud
que tiene el hombre, que es una virtud que tiene un hombre en cumplir su palabra. Gloria a Dios para él. Gloria al Señor. Señor. La fidelidad está muy directamente relacionada a confiar algo a otro, y que se sabe que alguien a lo que se le ha confiado sabrá responder con lealtad y fidelidad. Luego de eso me fui a buscar sinónimos de la palabra fidelidad y me encontré con algunos términos que de seguro que a usted también le van a llamar la atención. Gloria a Dios. Porque cuando hablamos de fidelidad, hablamos de alguien fiable. Sí, Señor. De alguien confiable. De alguien seguro. De alguien firme, no que tambalee, no que cambia de opinión. De alguien firme. Sí, Dios. Encontré la palabra lealtad. Verdadero, honesto, constante y honrado. Aleluya. ¡Qué tremendo! Aleluya. Y la palabra fidelidad está muy ligada a la fe. De hecho, cuando nosotros nos vamos a la galería de la fama de Hebreo 11, encontramos los hombres que confiaron fielmente en Dios, que en esencia es fiel. ¿Cuántos saben que el Dios al cual servimos en esencia, Él es un Dios fiel? Amén. ¿Ha sido fiel el Señor con usted? Conmigo lo ha sido. Amén. Nunca te olvides de esto, de que el Dios al cual tú sirves, amado, Él no cambia. Amén. Malaquías capítulo 3 dice, porque yo Jehová dice, yo no cambio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Así que usted debería sentirse confiado. Debería sentirse seguro cuando usted dice depositar su fe en el Señor. Porque mi Señor no actúa igual que nosotros. Nosotros somos cambiantes. Pareciera que muchas veces vivimos como es el tiempo. Y usted, si se da cuenta en el día de hoy, ni siquiera hoy día uno puede estar seguro en cómo va a ser el tiempo. Porque hoy día nos encontramos con sorpresas que cuando debería hacer calor llueve. ¿Sí o no, amado? Amén. Entonces, todo cambia en este mundo. Nosotros incluso cambiamos. Es más, somos tan peligrosos nosotros los hombres que nuestro estado anímico es tan peligroso que nosotros tenemos un estado anímico bipolar. Que de acuerdo a las circunstancias es como somos. Es que de acuerdo a cómo te levantaste es como vas a ser en el día. Pero bendito sea el nombre del Señor, que Él no cambia, que sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y lo va a ser siempre. Dios no cambia, bendito sea Dios. Dios es fiel. Dígale al que está a su lado, tu Dios es fiel. Dígaselo, tu Dios es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo le invito a usted. Y yo quiero que usted le hable a la gente, invitamos a la gente que también nos ve en sus hogares, en sus casas. Yo quiero invitarle y que usted pueda incluso hablarle a la persona, a quien más pueda, de decirle que no tema en confiar en Dios, porque Dios es fiel. Que no lo dude, ni un segundo, ni un milímetro de segundo en dudar en Dios, porque Dios es fiel. Aleluya. Y para que vea de que Dios es fiel, la Biblia invierte varios versículos a hablar sobre esta característica de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Esta es una promesa gloriosa. Aleluya. Bendito Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Cómo es su Dios? Dios fiel. Dios fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Salmo 36:5. Salmo capítulo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 89:1. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria
tu fidelidad con mi boca. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, aquí hay algo imposible que Dios no puede hacer. Hay algo que decimos, porque para Dios no hay nada imposible. Sí, hay algo que es imposible para Dios. Para Dios, para Él, en esencia, es imposible que Él mienta. Amén. Pero en cuanto a poder, para Él no hay nada imposible. Pero en cuanto a su carácter, en cuanto a su esencia, a su fidelidad, a su pureza, a su santidad, Dios, es imposible de que Él mienta. Por eso es importante entender, sobre todo cuando nos referimos en las manifestaciones del Espíritu Santo y cuando hablamos en particular en el don de la profecía, el don de profecía, Dios no juega con sus palabras. Dios es un Dios veraz, verdadero. Dios no va a soltar una palabra hoy y cambiar la mañana. Dios no va a prometer algo y arrepentirse mañana y no hacerlo. Por eso usted nunca se confunda. Porque si mi Dios a usted le ha prometido algo y si ha sido Dios, Él lo va a cumplir. Pero si ha sido el hombre el que ha abierto su boca, espérese sentadito nomás, porque nada va a ocurrir. Aleluya. Pero Dios es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado, en esencia, nuestro Dios es fiel. Y la galería de la fama de estos hombres en Hebreos 11, si hay algo en el cual ellos pudieron ver y ellos testifican, es precisamente de la fidelidad de Dios. Ellos aprendieron a confiar en un Dios fiel. Amén. La Biblia, cuando habla de fe, la menciona al menos en cuatro dimensiones: la fe como fruto, la fe como don, la fe como doctrina y la fe como fidelidad. Es bueno siempre entender este tipo de asuntos en cuanto a la fe. La fe como fruto, la fe como don, la fe como doctrina y la fe como fidelidad. Santo Dios. Y Hebreos 11 nos muestra precisamente cuán ligada está la fidelidad de la fe. Y hay que entender que la fe no debe estar puesta en nosotros, sino que la fe tiene que estar puesta en el Señor. Y sabe, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. ¿Y sabe por qué debemos ser fieles a Dios? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? Porque Él primero fue fiel con nosotros. Él es fiel, y porque Él es fiel, nosotros debemos ser fiel. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para la Biblia dice que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel a pesar que nosotros somos infieles. Y cuando hablamos de esta palabra fidelidad, tenemos que entender que la fidelidad no es algo que tiene que estar en oculto, sino que es algo que tiene que trascender en la vida del creyente. De hecho, la fidelidad se debe mostrar al menos en tres facetas. Cuando hablamos de trascender, cuando decimos de que alguien es fiel, la fidelidad de esa persona nunca va a estar oculta, porque la fidelidad se demuestra. Y la fidelidad, cuando trasciende, es conocida como cosa a la cual estaba en algún momento en la oscuridad. Aleluya. Usted no puede decir, no, si yo soy fiel a mi esposa o yo soy fiel a mi esposo, y no demostrarlo. Usted tiene que mostrar su fidelidad, y su fidelidad tiene que trascender como algo que se muestra. Gloria a Dios. Pero también la fidelidad también trasciende al extender las consecuencias y el efecto que va a conllevar el que una persona sea fiel. Yo pregunto en esta noche, en esta tarde, en este lugar, ¿traerá bendición ser fiel? Sí.
¿Será bueno cuando alguien es fiel? Amén. ¿Tiene frutos positivos en la fidelidad de nuestra vida? Amén. Ahora hago una pregunta al revés. ¿La infidelidad traerá buenos o malos frutos? Malos. ¿Buenas o malas consecuencias? Malas. ¿Se da cuenta? Entonces, número uno, la fidelidad se demuestra. No puede estar en oculto, se tiene que mostrar. Y segundo, que la fidelidad va a traer consecuencias que van a ser notorias en nuestra vida. Y lo otro, en tercer lugar, que la fidelidad va a sobrepasar cualquier límite. Gloria al Señor. Y en el caso de estos jóvenes hebreos y la presión que ellos tenían por el hecho que se les cambió nombres y recibieron nombres de dioses paganos, amado. Ellos estaban, a pesar de esa presión que ellos tenían de ser jóvenes hebreos, al ellos cambiárseles el nombre, ellos sabían más que claro de que a ellos quería cambiárseles la identidad. Pero yo, cuando comienzo a leer esta historia, me doy cuenta y me bendice mucho la integridad de estos hombres. Porque cuando usted comienza a ver el libro de Daniel en el primer capítulo, usted se da cuenta que esos hombres los invitaron, ¿no es cierto?, a comer de la comida del rey. ¿Y usted se recordará qué hicieron ellos? Se negaron. Se negaron porque ellos sabían perfectamente lo que eso iba a significar. Ellos fueron fieles ¿a qué? Fueron fieles a Dios en primer lugar. Ellos no permitieron contaminarse con la comida del rey. O sea, ellos no estuvieron dispuestos a contaminar su propia identidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos se resistieron, hermanos, a comer de la comida del rey. Ellos se resistieron a caminar en un sistema llamado Babilonia. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso es lo que hoy día está costando una gran cantidad de evangélicos, una gran cantidad de cristianos, que no quieren cuidar su identidad que hoy día tienen en Cristo. Yo quiero hacer un llamado desde este altar a esta iglesia, a este remanente que está en este lugar. Cuida tu identidad como creyente y no permitas que el sistema de Babilonia quiera seducirte y arrastrarte para que al final tú te vuelvas como uno más del montón. Aleluya, gloria al Señor. No importa cómo el mundo a ti te diga, no importa lo que tus amistades u otros amigos de iglesia te quieran tildar. Porque a muchos de nosotros hoy día nos llaman religiosos por ser tan radicales en cuanto a nuestra postura. Leía como un hermano de la iglesia posteaba, hacía su comentario y su visión en relación al tema de la Navidad, y veía cómo ahí saltaban los leones queriendo defender su ideología, su manera de pensar. Aleluya. El que quiere agradar el mundo y el que quiere caer en el sistema de Babilonia se va a dejar seducir, arrastrar, y va a terminar tarde que temprano cayendo en las redes del enemigo. Pero yo quiero pensar que al menos en esta iglesia todavía queda un remanente que no está dispuesto a vender ni su primogenitura, ni tampoco que se le cambie su identidad como creyente en Cristo. A pesar de lo que nos digan, a pesar de que la familia muchas veces nos ve a nosotros como locos, como fanáticos, como extremistas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me imagino cuál tiene que haber sido la mirada y el cuestionamiento de toda la multitud de los habitantes de allí, de Babilonia, cuando estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, se atrevieron a decirle que no al rey. Gloria al Señor. Decirle no a Nabucodonosor es decirle no a lo que nos ofrece el mundo. El sistema.
¿Sabía usted que dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? ¿Y es Dios? Sí, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, en la misma Escritura nos señala que nosotros debemos tener cuidado con lo que ve, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Que todas estas cosas son propias del sistema de Babilonia. ¿Por qué cree usted que hay una gran cantidad de iglesias que han convertido sus iglesias en un verdadero, prácticamente, han adecuado la iglesia, sus homilías, sus reuniones y todo lo demás, lo adecúan de acuerdo al sistema de Babilonia? Gloria al Señor. Mire, amado, entre más puros seamos, yo estoy seguro que más agradamos al Señor. Entre más cuidemos nuestra identidad, amado, y nos cuidemos en todo sentido de la palabra, sin duda que a quien le vamos a agradar es al Señor. Amén. Usted no está aquí para congraciarse ni con su familia, ni con los amigos, ni con la iglesia de la esquina. Usted está aquí llamado para alabar, para bendecir, para honrar y para alegrar el corazón del Señor. Amén. Así es, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. ¿Sabe? Pero querer guardar esta identidad y cuidarla tiene un precio. Porque cuando estos hombres se atrevieron a decirle al rey, y miren lo que hicieron, y lo dice el relato bíblico, lo voy a leer, Daniel capítulo 3. Miren lo que les dice el rey, desde el principio. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Y nótese que el Dios de Nabucodonosor está escrito con minúscula, que no es el mismo Dios nuestro. ¡Aleluya! Ojo, los que escriben de repente ahí por las redes sociales, el Dios suyo se escribe con D mayúscula. Porque no hay otro Dios como el nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, versículo 15, estáis dispuestos para que al oír, escúcheme aquí, para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Hay un sistema muy sutil de Babilonia y que está entrando fuertemente, y es a través de la música. Yo no sé si usted está tomando los celulares de su hijo y está escuchando la música que ellos escuchan. Tenga cuidado, porque Babilonia está entrando sutilmente en nuestros propios hogares, en los hogares cristianos. Recuerde que Babilonia es un sistema religioso de adoración, falso, diabólico, satánico. Y mire lo que le propone el rey. Le dice: o sea que ustedes no están dispuestos a honrar y apostarse ante el Dios mío. O sea que cuando se toque música y ahí comienza a enumerar un sinfín de instrumentos, ustedes no se van a postrar. Tenga cuidado, porque la música también es parte del sistema de Babilonia. Póngale atención a lo que sus hijos escuchan, y usted también póngase atención qué música escucha. Pastor, ¿es malo escuchar música mundana? Yo te puedo responder con una pregunta. ¡Aleluya! ¿Esa música glorificará al Señor? ¡Aleluya! Ahí tú te respondes solito. Amén. No, es que sabe que es que la pastor, no, si yo le digo que yo no escucho de la música de ahora, porque la música de ahora, pastor, de adulterio, de fornicación, y que no sé si alguno de ustedes le ha prestado atención a la música moderna de ahora, de ¿cómo se llama el estilo musical de ahora? No es hip hop. ¿Reggaetón? El reggaetón. ¿Ha escuchado las letras de esas canciones? Amén. De los que, por ejemplo, es Daddy Yankee y Don Omar, todos esos personajes. ¿Usted de verdad alguna vez se ha puesto a escuchar y a ver en la letra?
letra que muchos de nuestros hijos escuchan, cargado de violencia, pero violencia sexual, en donde la mujer es denigrada, donde la mujer... ¿Sabe qué? Yo que la feminazi iría enfrente de todos esos que han hecho esas canciones y me los pondría a cada uno de ellos. Y a ellos le daría como bombo en fiesta, porque si hay alguien que no valora y no le da el rango ni la categoría a una mujer, son todos estos tipos que tienen este tipo de música. Porque la mujer es considerada allí como cualquier cosa, como un objeto sexual. Que el Señor nos bendiga. Y muchos de los muchachitos a temprana edad están bailando esa música y la están escuchando. Yo te pregunto una cosa, que no se te vaya el gozo. ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿Qué están escuchando tus hijos? Te digo una cosa, mientras ellos estén en el techo tuyo, se tienen que someter. Ellos se tienen que someter. Y enséñales. Enséñales. De que lo que tú tratas de hacer es de cuidarlo, de protegerlo, de cuidar sus oídos, de cuidar su alma, de cuidar su espíritu. Porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No, pero si es que no es nada de malo, si escucha, si no le va a hacer daño. Si le hace daño. Y está comprobado científicamente que la música, en la música hay influencia. Y si hay algo, si hay alguien que sabía precisamente que en la música había influencia, era, y es precisamente nuestro Dios. Porque cuando Saúl le venía el espíritu malo, ¿quién tenía que tocar? ¿Y qué pasaba cuando David tocaba? ¿Será importante la música en nuestra iglesia? ¿Será importante la música en nuestra casa? ¿Sí? ¿Será importante que en la casa se adore al Señor? ¿Que se escuche música cristiana? Sí, es muy importante. ¿Cuántos de ustedes en casa escuchan música cristiana? ¿Escuchan o no? Hágalo. Y yo quiero, a lo mejor capaz de algunos de ustedes, hijos, y hablen, mírenme, todos los jovencitos, todos los que son. Para que no le echen la culpa a sus papás, sino que échenme la culpa a mí nomás. Pero pónganme mucha atención. Todos ustedes, hijos, que cuando nosotros de alguna u otra manera los restringimos en algunas áreas, nunca va a ser para el mal de ustedes, sino que siempre por el bien de ustedes. Porque sabemos, y cuando yo le estoy hablando de que la música es peligrosa, de lo que tú escuchas, es que los amigos escuchan, es que los del colegio escuchan, es que es bacán la música que ellos escuchan. Amado, tú eres especial, tú eres hijo de Dios. Tú no eres igual que el mundo, tú no eres igual que tu amigo de allá que está en el colegio, no eres igual que tu vecinita, tú eres especial para Dios. Y tú eres especial, y porque eres especial tienes que cuidar tus oídos, tienes que cuidar tu corazón, porque el diablo utilizará perfectamente la música y tantas otras cosas para dañar tu alma. Y sabes, lo que a Dios le interesa es tu alma. Aleluya. Porque es tu alma la que se va a salvar, o es tu alma la que se va a perder. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que uno hace con nuestros hijos. Uno los cuida. Yo sé que ellos se enojan, se molestan, porque uno como papá les dice: hijo, a ver qué estás escuchando, no quiero que escuches eso. Pero uno lo hace por su bien. Ahora, dentro de la música cristiana tenemos una gran gama de estilos. Y gloria a Dios por eso. Hay que fijarse en el contenido. Cuán importante es el contenido que nuestros hijos escuchan. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, los más antiguos dicen: no, es que la música moderna que hoy día se escucha en las iglesias es una música satánica. ¿Por qué? Porque ellos aman a los mexicanos. ¿Quién dijo que Dios era mexicano? Me gusta el mexicano. ¿Eh? No, si lo que a nosotros, amados, nos tiene que importar no es el ritmo, a nosotros, ni tampoco congraciarnos en el gusto nuestro, porque la música no es para agradarnos a nosotros mismos, la música fue creada para la alabanza de Dios. Amén. Y eso es lo que toda iglesia debería entenderlo. Así es, Señor. Bendito sea Dios.
En todo caso, nunca usted me va a escuchar, nunca me va a ver escuchando ningún estilo medio rarorífico, ni mundano, amado. Por si acaso. Que el Señor nos bendiga. Que no se le vaya el gozo, jovencitos, niños que están aquí. Y si tienen música del mundo, lleguen a la casa y borren toda esa música que ustedes escuchan. Y háganlo por su propio bien. Porque ustedes no se están dando cuenta, ni siquiera dimensionan las potestades que son introducidas en la música y que entran a su oído y se van a almacenar a su alma. Así es, Señor. Y ustedes no se dan cuenta. ¿Y saben por qué no se dan cuenta? Porque si ustedes no oran, no tienen una vida activa de oración, de consagración, de lectura de la palabra, nunca se les va a ser revelado aquello. Sí, Señor. Y sabe, le digo otra cosa más, que entre uno más busca de Dios, entre más uno se mete en la presencia de Dios, más Dios le va haciendo sentir de cosas de las cuales tiene que apartarse. Amén. Gracias, Señor. Y esto va para todo orden de cosas. Sí, Señor. Incluso tiene que ver no tan solo con lo que oímos, sino que con lo que vemos. Y aún en la forma que hablamos y en la forma que vestimos. Gloria al Rey, que vive. Entre uno más se mete con Dios, más pasa tiempo con Dios, más busca de su santidad, Dios más se va revelando en carácter hacia esa persona. Amén. Porque al final el que tiene que ser reflejado en nosotros es Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Usted, si hay alguien que se tiene que parecer, es a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dígale que está a su lado, que no borren tu identidad. No le permita al mundo que te quiten tu identidad. Tú tienes una identidad, y tu identidad es que eres un hijo y una hija del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres un hijo de Dios, no se te olvide. Y donde vaya, tú eres un hijo de Dios. Amén. Por eso nunca tienes que temer, nunca tienes que acobardarte, nunca tienes que tener temor de nada, porque tú eres hijo de Dios. Amén. Señor. Y los que son hijos de Dios, la mano de Dios está sobre ellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Yo no sé si aquí alguno ha tenido alguna vez la experiencia de alguien que se haya maquinado algo en contra tuya, o se haya querido levantar en contra tuya para perjudicarte, intentando mal en contra de ti, y Dios ha salido en tu defensa. ¿Has tenido esa experiencia? ¿Sabes por qué? Porque tú no eres cualquier persona. Tu identidad es clara. Tu identidad es que eres un hijo y una hija del Señor. Por eso tenemos que cuidarnos, y como iglesia tenemos que cuidarnos, y cada departamento en esta iglesia tiene que cuidarse. No importa cómo nos llamen, da lo mismo, ¿sabes? Yo no estoy ni preocupado cómo nos quieran llamar, si somos legalistas, religiosos, no me interesa. A mí lo único que me interesa es guardar, cuidar mi identidad como creyente, y que no cambie mi identidad ni venderla por nada. Mire, un ejemplo sencillo. ¿Cuántos chilenos cruzan la cordillera tan solo uno o dos días y cómo regresan después? Hablando che. Y lo más probable es que muchos chilenos hayan llegado ahí al cruce nomás. Pero ya como estuvieron ahí, se les pegó el acento y llegan hablando en che, en argentino, perdiendo la identidad. Tenga cuidado, porque Babilonia va a intentar quitarte la identidad a través de una invitación que te hagan tus amigos. No, es que sabe. No, vieja, ¿sabe qué? Démosle permiso al cabro, sí. Igual se ha portado bien y pasó de curso. Sí, que salga con los amigos, ¿qué tiene? Una pura invitación. En una pura invitación puedes correr el riesgo de que a tu hijo le cambien la identidad. Si no, pregúntale a todas esas mamás que hoy día lloran a sus hijos que están metidos en pasta base, en marihuana, en droga y en alcoholismo. Pregúntales a ellas. Y te sabrán responder que bastó tan solo un puro permiso con sus amigotes y de ahí nunca más ha podido sacar a su hijo o a su hija de esa situación. Que el Señor nos bendiga. Cuando los padres tratamos de una u otra manera de restringir o de cuidar a nuestros hijos, es porque queremos cuidarlos. ¿Saben por qué, hijo? Porque nosotros ya llevamos un tiempo más recorrido que ustedes.
que tenemos algo de experiencia de vida y nos hemos dado golpes en la vida, y si hay algo que queremos los padres es evitarle esos duros golpes a nuestros hijos. ¿Es así o no, papá? Amén. ¿Es así? Y tristemente hay que decir que muchas muchachitas, por un solo permiso que le dieron uno de los dos condescendientes, porque en la casa pasa algo muy anecdótico, cuando los papás deberían estar unidos en un solo pensamiento, en una sola línea, ocurre algo satánico, diabólico, que no es de Dios, que esto no lo provoca Dios, porque la Biblia dice, ¿un reino dividido puede prevalecer? Dice, ¿andarán dos juntos sin que estuviesen de acuerdo? No puede. Es cuando en casa, el reino de la casa, llamado, que esté compuesto por mamá y papá, ellos están divididos, uno piensa una cosa y el otro sale con otra, o uno dice esto y el otro sale con otro, uno dice un asunto y el otro, la otra lo desautoriza. Cuando eso ocurre, no es de Dios, es algo diabólico, satánico, perverso. Y bastó solo una vez en algunos casos para que de ahí nunca más usted pueda recuperar a uno de sus hijos. Que los ayude el Señor. Yo sé que la labor de papá no es fácil, pero humanamente no se puede, pero con la ayuda del Señor que sí que se puede. Así que aquí yo lo entiendo usted perfectamente. Puede ser que tenga hijos grandes. Nosotros tenemos recién a uno que tiene 14 años. Y a lo mejor puede ser que hay aquí que tenga uno. ¿Cuál es el, qué edad tiene su hija? 13, más chica todavía. Todavía está como para. Pero acá tenemos hijos grandes. Es difícil. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos procurar como padres no de congraciarnos con nuestros hijos. Escúcheme lo que voy a decir. No me malentienda con lo que voy a decir. Pero nosotros como padres tenemos una responsabilidad de no congraciarnos con nuestros hijos, sino que obedecer a Dios. Y usted como padre, cuando le entrega a sus hijos al Señor, mire, usted no tiene nada que temer. Cuando usted y yo hacemos bien las cosas para Dios y usted le entrega a sus hijos a las manos del Señor, Dios se va a encargar de ellos. Y hagan lo que hagan estos cabros, Dios los va a alcanzar más temprano que tarde. Amén. Pero para que eso ocurra en casa debe haber unidad. Ambos tienen que estar unidos. Que el Señor nos bendiga. Tenga cuidado, no deje que Babilonia quite la identidad en tu casa de creyente, porque hoy día tu casa es cristiana. ¿Cómo se sentiría, hermano Giovanni, usted? Discúlpeme que lo coloque como ejemplo, pero ¿cómo se sentirían con Margarita ustedes que de aquí, ni Dios lo permita, pero solo un ejemplo, de aquí un par de meses o años, sus hijos estén en la puerta de la casa con una lata de cerveza, otro fumando? ¿Cómo se sentiría usted? Horrendamente mal. Y el ejemplo de él va para todos nosotros. Por eso es que tenemos que cuidarnos y cuidar la identidad de nuestros hogares, de nuestras familias, y no permitir que Babilonia, el sistema que está a nuestro alrededor y que, ojo, se ha metido incluso en las iglesias con un evangelio liviano, liberal, quiera borrar o cambiarle la identidad a nuestras casas. Y nuestras casas le pertenecen al Señor. Amén. Nuestras familias son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestros hijos son de Dios. Amén. Nuestro matrimonio es de Dios. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Yo me sentiría a morir que mi hijo hiciera eso. De hecho, yo no se lo voy a permitir. Mi casa merece respeto. Y no tan solo a él, sino que nadie que tenga vicios puede fumar en el interior de mi casa. Quien quiera hacerlo y beber una lata de cerveza, que lo haga de la puerta hacia afuera. Pero mi casa se respeta. Y yo no voy a permitir jamás que Babilonia entre a mi casa.
Esa es una forma de cuidar tu hogar, que es de Dios. Sentir el celo de Dios, amado. ¿Y sabe lo que sentían estos jóvenes hebreos? Sentían celo por Dios. Ellos guardaron su identidad. Y aunque el rey los sentenció, porque aquí voy con lo que estaba delante diciéndole. El guardar la identidad, el quererse consagrar, conservar para Dios, amado, va a traer un costo. Porque cuando usted le dice no a Babilonia, cuando usted le dice no al sistema del mundo, cuando usted le dice que no a las tinieblas, eso le va a traer a usted consecuencia. Va a tener que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio de estos jóvenes? ¿Cuál fue ahorita el precio de estos jóvenes? Por haberle dicho que no al rey. Pero ¿cuál fue la consecuencia de ellos ahí? Cuando le dijeron al rey que no se iban a postrar. Los echaron al horno. Y no bastándole con la temperatura normal del horno, el rey lo mandó a calentar 7 veces más. Pero ¿cuánto en esta tarde creen que vale la pena ser fiel? Vale la pena ser fiel. Y en el caso de estos jóvenes, ¿usted cree que dijeron no, no vamos a ir, perdónanos rey, la vida? No, prefirieron ir al horno, prefirieron ir a la aflicción. Porque ser fiel te va a costar. Ser fiel te va a hacer llorar. Ser fiel te va a hacer tener problemas con tus hijos. Ser fiel te va a hacer tener problemas aún en la pega. Porque en la pega incluso te van a decir los compañeros de trabajo: oye, no seas gil, no seas tonto. Mira, si el jefe no nos paga como debemos, llévate esto nomás para tu casa. Aleluya. Pero allí se van a necesitar los hombres fieles. Para decir no. Ustedes quieren hacerlo, háganlo ustedes. Pero yo soy hijo de Dios. Se van a burlar de ti, sí. Te van a hacer la guerra, sí. Y van a encender el horno 7 veces más, sí. Pero te vuelvo a decir en esta noche, vale la pena ser fiel. Vale la pena ser fiel aún en el matrimonio, con mayor razón. No importa de que uno quede como ridículo, como cobarde, y aún como, discúlpeme el término, como un maricueca. Ante la seducción, la tentación, no importa. Pero nosotros somos hijos de Dios y estamos llamados a ser fieles. ¿Se recuerda lo que pasó con José? José era un hombre fiel. Si hay alguien que representa la fidelidad de una manera extraordinaria, es precisamente José. Porque José no se dejó en ese sentido seducir por la esposa de Potifar. ¿Pudo haberlo hecho? Sí. Pero más él quiso ser fiel a Dios. Pero él sabía que le iba a costarle aquella fidelidad. Porque esta mujer vino y lo acusó de que había sido él el que había intentado abusar de ella. Y fue metido a la cárcel. Es que, amados, el ser fiel tiene consecuencias. Hay que pagar un precio. Por eso, papito, yo quiero animarles de que ustedes este tema de la fidelidad no tan solo se queden con este tema aquí en la iglesia, sino que ustedes le enseñen a sus hijos y lo sigan tocando este tema en casa, de cuán importante es nunca que nosotros perdamos la identidad. No importa que seamos poquitos, pero lo importante es que nunca perdamos la identidad como creyentes. Y nosotros no podemos tener una identidad aquí y tener otra identidad afuera. Usted no puede tener una identidad aquí, jovencito, y en marzo comenzar a tener otra identidad. No, mi amigo. Usted tiene una sola identidad y usted es hijo del Señor. Usted y yo tenemos una sola identidad y es aquí y en cualquier parte tenemos que seguir siendo iguales. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me impacta lo que dice y aquí termino con la palabra. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen. Mire, no tan solo mandó a calentar el horno, sino que mandó a que atasen a estos jóvenes. Los atasen. Y dice que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Mira el detalle, que los que echaron en el horno estaba tan caliente que las personas que echaron a estos jóvenes, ellos murieron quemados. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a Dios, a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, o sea, destruida completamente, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Pero antes de que el nombre de Dios haya sido glorificado, y antes que estos hombres hayan salido en victoria, y todo lo extraordinario que ocurrió al final de ello fue consecuencia de haber cuidado su identidad. Y fue sin duda el que ellos hayan querido ser fieles a Dios. Rechazaron todas las ofertas con tal de ser fieles a Dios. Termino diciendo lo siguiente: Dios siempre va a honrar y va a bendecir al hombre, a la mujer, al niño, a la niña que honra a Dios y que es fiel a Dios. ¿Escuchó? Amén.
Dios siempre a ti te va a honrar. No importa que tengas 40, 50, 70 años. No importa que tengas 14, 13, 8. Si tú honras a Dios y eres fiel a Dios, Dios te va a honrar a ti. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¡Aleluya! ¿Me escuchó? Sí, Señor. Pregunta en esta noche. ¿Valdrá la pena serle fiel a Dios? Amén. ¿Vale la pena? Gloria al Señor. He hablado esta noche bajo el título La fidelidad, el llamado de todo cristiano. Que el Señor le bendiga. Espero que atesore esta palabra. Y si usted está dispuesto desde hoy en adelante a ser fiel a Dios, tenga presente de que le va a costar. Tenga presente de que no va a ser fácil, que va a tener que pagar un precio, pero sabe, le aconsejo lo siguiente: por su propia capacidad usted nunca va a poder. Recuerde lo que pasó con Pablo y con Pedro. Solo dos ejemplos coloco. Pablo, él creía que lo estaba haciendo bien cuando ya era llamado Saulo de Tarso. Él creía que lo estaba haciendo bien y adoraba y se congraciaba con Dios supuestamente porque estaba persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, hasta que él no tuvo una experiencia personal con Jesús, su vida no cambió. Y cuando él tuvo esa experiencia con Dios, su identidad cambió. Y ese Pedro se le cambió incluso hasta el nombre. Perdón, a Pablo se le cambia el nombre. De llamarse Saulo de Tarso se le cambia el nombre a Pablo, y Pablo significa pequeño. Se le cambió la identidad y Dios honró a Pablo. Y Pedro, algo muy similar. Pedro, en su antigua naturaleza y en su identidad humana, era un hombre impulsivo, un hombre que se atrevió a decir: te seguiré, Señor, hasta la misma muerte, y daré mi vida si fuese necesario. El Señor le dijo: Pedro, me negarás. Pedro, me negarás. Fue ese mismo Pedro el que tomó una espada y le cortó la oreja a Malco por ser impulsivo. Pedro representa a todos esos creyentes, a todos esos cristianos que actúan primero antes de pensar. El genuino creyente siempre primero piensa y después actúa. Aunque usted no lo crea. Si no, pregúntese usted mismo las veces que usted ha actuado sin pensar y cómo le ha ido. Se lo digo yo por experiencia propia, las veces que yo he hecho cosas sin pensarlas primero, me he tenido que tristemente lamentar. Pero veo a un Pedro después totalmente cambiado cuando tuvo la experiencia. Es que sabe cuando todo cambia, cuando tenemos una experiencia con Dios. Por eso es que tenemos que apelar urgentemente para que nuestros muchachitos tengan una experiencia con Dios, porque el día que ellos la tengan y nosotros también algunos la tengamos, todo va a cambiar, amado. Todo cambia cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios. Así sucedió con Pablo, sucedió con Pedro y sucedió con los demás apóstoles y servidores del Señor. El Señor le dice, y recibiréis, le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amado y amada, para nosotros poder tener fruto, tener buenos resultados en nuestra vida. Yo sé que si le pregunto en esta tarde, ¿cuántos de aquí quieren serle fiel al Señor? Estoy cierto, seguro que todos en esta noche dicen: yo quiero ser fiel al Señor. Por tu propia capacidad no vas a poder. Nosotros necesitamos el dunamis de Dios. ¿Y sabes lo que significa dunamis? La palabra dunamis tiene que ver con la capacidad que es dada por Dios. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para hacer algo. Por eso es que muchas veces fracasamos en muchas áreas de nuestra vida, porque hacemos las cosas humanamente. Pero cuando le pedimos el dunamis a Dios, la capacidad que viene de Él, todo es distinto, las cosas resultan. Por eso, si hay un área débil en su vida, si usted está flojo para orar, si usted está flojo para leer la Escritura, si usted hasta aquí no ha sido fiel, es un infiel, y es bueno declararse en esta noche, confesarse, porque podremos ocultarle nuestra condición al Señor, de ninguna manera.
Por eso todo cambio que usted quiere hacer humanamente, usted nunca lo va a poder hacer. Por eso es que el drogadicto humanamente no puede cambiar. El alcohólico humanamente no puede cambiar. Pero cuando uno le pide el dunamis a Dios, el dunamis, que es la capacidad del Espíritu, sí que se puede. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos son bendecidos por la palabra del Señor en esta noche? Amén. La fidelidad del llamado de todo cristiano. Estamos llamados a ser fieles. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle muchas gracias en esta tarde por habernos, Señor, dado esta palabra. Y habernos permitido compartir este mensaje, esta palabra. Tenemos que reconocer, Señor, que hemos sido infieles. En muchas áreas de nuestra vida. Este tema, Señor, podría dar para mucho. Porque la fidelidad no tan solo, Señor, se refiere en cuanto al área conyugal, sino que la fidelidad del creyente está en toda su vida, en todo lo que el hombre y la mujer de Dios haga. Allí tiene que estar la fidelidad. La fidelidad, Señor, debe ser la esencia de todo creyente. Debe preocuparnos, Señor. El deseo, Señor, debe nacer en nuestra vida, un deseo ardiente por serte fieles a ti en todas nuestras áreas. Ser fieles a ti con nuestros bienes. Ser fieles a ti en cuanto a nuestro servicio. Ser fieles a ti en nuestro corazón. Señor, en esta hora te pedimos tu ayuda, el dunamis de tu espíritu. Esa capacidad para poder corregir nuestra vida y poder ser fieles a ti. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y pedimos que selle este mensaje en la tabla de nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Thank you.